La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales con base en Cantabria. Este grupo estaba liderado por un hombre de nacionalidad española y operaba en todo el norte del país. Había creado un complejo entramado empresarial de empresas dedicadas en apariencia al comercio de pescado al por mayor y utilizado además a numerosos colaboradores que transportaban dinero en efectivo hasta los Países Bajos para pagar a los proveedores de anfetaminas. La policía registró 3 domicilios en Cantabria y se incautó de 18.000 euros, 645 gramos de marihuana y cerca de 150 de cocaína.